Esta película de 1997, basada en la novela de Andrew Niederman, relata la historia de Kevin Lomax, un joven abogado exitoso de Florida, quien se destaca por nunca haber perdido un caso, lo que genera interés de un bufete en Nueva York, quienes lo reclutan y él y su esposa se mudan a esta enorme ciudad. A medida que Kevin se adentra al mundo del buffet, comienza a notar que sus casos se vuelven oscuros y moralmente cuestionables. Pero a pesar de ello y de la insistencia de su esposa de volver a Florida por algunas cuestiones diabólicas preocupantes, Kevin se rehúsa a abandonar su promesa por el éxito y el poder. ¿Hasta dónde puede llegar la búsqueda desmedida del éxito? ¿O cuál es la lucha entre la ambición personal y la ética profesional? Acompáñenos a explorar estos temas en compañía del Dr. Javier Díez García, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película fascinante que juega con la ficción, pero que también nos lleva a pensar un poco en la ética que puede llegar a tener el abogado, porque generalmente se cuestiona si el abogado tiene ética o no, que la verdad es que muchas veces en las películas o en las series de televisión somos los malos, pero la realidad es que no, somos actores en la sociedad que lo que buscan generalmente es solucionar los problemas cotidianos, pero bueno, esta película y generalmente utilizamos mucho la frase de el abogado del diablo. Y para ello me acompaña el doctor Javier Díez García, quien es académico de la Facultad de Estudios Superiores FES Acatlán, quien además es quien nos da la hospitalidad y nuestra casa para poder llevar Cultura al Derecho. Querido Javier, bienvenido el día de hoy para hablar de esta película tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la invitación y bueno, pues por contar conmigo para compartir este espacio contigo. ¿Por qué elegiste esta película del abogado del diablo? Que además siempre utilizamos esta frase, el abogado del diablo, no la habíamos platicado y qué gusto poderla tener este día en la mesa contigo. Bueno, pues elijo la película básicamente porque presenta varias cuestiones que se van dando no solo en el abogado litigante, también en el, digámoslo así, en el alumno de derecho, ¿no? Una de las mayores, cuestiones, de los mayores puntos que se maneja en la película es precisamente esa cuestión de la vanidad, ¿no? De el ganar todo, el ser el mejor en todo, cueste lo que cueste. Y precisamente cuando lo ves, tanto en la práctica como en la docencia, sí hay un ánimo muy fuerte por ganar a toda costa, más allá o dejándole de lado tal vez la ética, la moral, principios, ahora sí que diríamos que el fin justifica los medios, ¿no? Sí, en esta parte de que se puede establecer este señalamiento, el fin justifica los medios, pero justamente esta película habla de diversos temas. ¿Cuál es el tema central de la misma? Bueno, el tema central es, yo diría, el éxito, ¿no? El ansia de éxito a cualquier precio. Pero también tiene ahí una cuestión que todavía se sigue manejando a día de hoy, que sería esa necesidad de conciliación de vida profesional y laboral, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de que, bueno, Keanu Reeves en la película, Kevin Lomax, se aparta un poquito de su matrimonio con tal de dedicarse a lo que es el trabajo y que al final, pues poco a poco va cayendo en una espiral en la que lo único que importa es ganar, lo único que importa es el caso, lo único que importa es ahora sí que llevarlo de la mejor manera en cuanto a resultado, no tal vez en cuanto a método, ¿no? De hecho, ahora sí que no quiero hacer spoiler, pero hacia el final de la película pues ahí hay un giro, ¿no? De cómo intentar regresar a lo que había en un principio y cómo volverlo a manejar, aunque parece que también pues vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Y de hecho, un punto que yo creo que es fundamental o que es importante en esta película es cómo, ahora sí que es un detalle mínimo, pero que muestra mucho, es cómo va cambiando el color del traje del protagonista. De inicio tiene un color de traje clarito, ¿no? Y según va avanzando, se va volviendo más y más y más negro, como una especie de esa caída hacia lo más oscuro, hacia esa falta de moral, de ética, etc. Ahora,
Retomando esta parte, quizá la ambición es algo que puede llegar a tener el ser humano, el aspirar a tener una mejor calidad de vida, mejor condiciones. ¿Cómo lograr ese equilibrio, no? Porque al final de cuentas tú planteas el escenario que él se empieza a envolver en su trabajo, que lo podríamos ver positivo. Generalmente cuando alguien nos dice es que todo el día está trabajando, parece que es algo positivo, ¿no? O sea, incluso lo enaltecemos. Pero la realidad es que más bien el éxito no radica en todo el tiempo estar involucrado en el trabajo, sino son estos equilibrios de vida, ¿no? Y creo que la película nos los muestra muy claramente, ¿no? Sí, sí hay que tener, ahora sí que en el medio la virtud, ¿no? Entonces hay que tener una especie de balanza que permita trabajar, sí, pero tampoco, como les digo yo a los alumnos, tampoco hacer el caso suyo, ¿no? Uh-huh. Es decir, está bien, tienes un trabajo, tienes un caso, perfecto, pero no lo hagas tan tuyo que al final se convierta en algo que evita todo lo demás, ¿no? Ese equilibrio yo diría que es pues, fundamental porque a fin de cuentas va a servir también para tener, digámoslo así, adecuadas estrategias o adecuados argumentos. El hecho de encerrarte en un caso llega a un punto en el que dejas de ver la perspectiva precisamente por esas situaciones en las que a lo mejor estás ya, digámoslo así, obcecado, obtuso, no das, por decirlo de alguna forma, no das más de ti, ¿no? Precisamente por esa falta de equilibrio de poder distraerte, aunque tal vez sean 5, 10, 20 minutos, pero poder distraerte es fundamental también. Ahora, en la de las primeras escenas de la película, no vamos a spoilear en esa parte, pero se enfrenta a un cuestionamiento ético el abogado. Sabiendo que su cliente es culpable, en el afán de ganar, hacer todo lo posible para que él salga libre. Nosotros, y tú además imparte la materia de derecho penal, ¿qué le dirías de alguna manera a estos abogados que están frente? A ver, toda persona requiere una defensa, ¿no? Y tiene esta defensa. Y en el camino probablemente al principio dicen que el peor enemigo del abogado es el cliente porque no te cuenta las cosas como son, ¿no? Entonces, como vas descubriendo, vas encontrando elementos, pues en transcurso puedes descubrir que esa historia que te había contado es distinta y que efectivamente esa inocencia que le está mostrando pues es contraria y que puede ser culpable. ¿Cómo se justifica defender a alguien frente a la realidad de conocer al abogado que es culpable o no, en esta lógica de principios, pero a la vez pues del compromiso que uno lleva a cabo desde el momento en que se forma en la abogacía en defender a un cliente, ¿no? Bueno, yo creo que muy bien lo dices tú, ¿no? La cuestión de que al fin de cuentas es un derecho del imputado el contar con un abogado, una defensa técnica adecuada. Ahora, ahí lo que habría que preguntarse es si el fin justifica los medios, ¿no? Como comentábamos antes, en las primeras escenas precisamente pues recurre a ciertas técnicas que diríamos son válidas sí, son legales sí, tal vez éticas no tanto y tal vez morales no tanto, ¿no? A fin de cuentas, ¿implica una defensa técnica adecuada? Sí. Ahora, también hay que tener en consideración que hay situaciones en las que a lo mejor somos más susceptibles a no adentrarnos en ciertos casos, ¿no? O sea, yo siempre digo, por ejemplo, la cuestión de narcotráfico, que es especialmente delicada en México y que, sin embargo, es, pues digamos, un factor muy llamativo para muchos alumnos, ¿no? Es decir, oye, pues es que me llama esa peligrosidad, me llama esa forma de ejercer derecho. Detrás, pues hay toda una serie de situaciones, ¿no? En este caso yo diría que es lo mismo. Es decir, obviamente salvando las distancias, ¿no? De narcotráfico y el delito que maneja en la película, para no spoilear. Pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿en qué sentido? Yo ahora sí que estuve litigando hasta el 2021 y poco a poco los casos te van haciendo mella. O sea, en función de cliente que eliges o caso que eliges, llega un momento en el que poco a poco vas, no voy a decir como el protagonista de la película, cayendo y cayendo, pero sí te va afectando. O sea, yo ahora sí que cuando voy dejando el litigio es precisamente por situaciones que se van dando en las que a lo mejor inicialmente te llamaba por esa cuestión de tal cual la vanidad o como quieras llamarlo, soberbia, y después poco a poco también te vas dando cuenta de esto no es lo que debería ser, ¿no? Desde un punto de vista de justicia, con todos los términos que implica, las concepciones y demás, pero tal vez desde esa perspectiva es cuando dices, vamos a poner un alto y hasta aquí. Cosa que en la película, para no spoilear, se llega a dar hasta cierto punto, ¿no? Sí, y cómo lo... A ver, esta parte... Además, la semana pasada platicamos sobre la abogacía y la ópera y entrábamos dentro del programa, que más los invitamos a que vayan al canal de YouTube del Canal 22 para que recuerden este programa, son los programas anteriores que hemos tenido, pero a entrar a esta reflexión de cuando el abogado, ¿qué tanto se involucra en un momento determinado
en un suceso, en un caso que está llevando a cabo. Es decir, pues le pusieron cierta sanción y yo pues continúo mi vida. No me voy a la cama y me deprimo y digo, ¿por qué? O sea, esta separación o este ejercicio que se va teniendo en no involucrarse, y que pasa con los abogados como con los médicos o con diversas profesiones, esta separación de lo personal con lo profesional, ¿no? ¿Cómo lograrlo incluso, ¿no? Que puede ser muy complejo. Es difícil, es difícil. Yo creo, ahora sí que voy a hablar por la parte particular, que según va pasando los años, según vas teniendo más experiencia, vas eligiendo cuáles son los casos, ¿no? ¿Es difícil llegar a ese equilibrio? Sí, porque a fin de cuentas, cuando empiezas, generalmente haces todos los casos tuyos. Es decir, tengo que ganar porque me ha contratado, porque me debo a él, porque tengo que ser el mejor, porque así me han educado, etcétera, etcétera. Pero después, poquito a poco, llega esa transición, ¿no? A lo que sería, a ver, espérame, esto no está bien, o no debe estar bien desde mi perspectiva. Uh-huh. Obviamente, pues ahora sí que, como se dice vulgarmente, todos tenemos un precio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en función, ahora sí que en el caso de los abogados, en función del precio que puedas llegar a marcar o que puedas llegar a pensar que tienes y que a lo mejor muchas veces no pensamos que tenemos, es cuando empezamos a entrar a ciertos asuntos. O sea, yo, la verdad, me dedicaba a derecho sanitario. Cuando llego a México, sabía muy poco de derecho sanitario. Cuando empiezas a ver caso tras caso, muertes de mujeres embarazadas, muertes de, aunque suene feo, productos, ¿no? Pero a fin de cuentas se llaman así. Te vas dando cuenta inicialmente, cuando vas ganando dices, oye, esto es lo mío. Uh-huh. Pero ya después, cuando van pasando las audiencias y tienes, no sé, a la mujer que perdió al hijo en una mala praxis del otro lado, con Ministerio Público y tú defendiendo al médico, sí empieza, como diríamos coloquialmente, sí empieza a pegar, la verdad. Claro, claro. Y con esta reflexión me quiero quedar, vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos, no se vayan, estamos aquí en Cultura al Derecho. Los abogados y el poder político parecen ser caras de una misma moneda, y entre todos destaca el abogado Juan Collado Mosello, representando casos como el de Raúl Salinas de Gortari, acusado de homicidio y lavado de dinero, así como la defensa de exgobernadores acusados por narcotráfico, hasta casos más pintorescos pero relevantes como el divorcio del expresidente Peña Nieto. Sin embargo, a Juan Collado le tocó su turno de ocupar el banquillo de los acusados y fue detenido en 2019 por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Durante el proceso, el prestigioso abogado mostró sus talentos con cuestionables prácticas legales, obteniendo en 2023 la libertad provisional, ya que las acusaciones en su contra fueron cayendo una tras otra hasta que se determinó la conclusión del proceso penal, debido, aunque usted no lo crea, a que el tiempo legal para procesar su delito había expirado. Finalmente, el abogado Collado evidenció con su propio caso ese oscuro, muy oscuro, lado de la abogacía mexicana. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando con el doctor Javier Díez García, quien es catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que además es nuestra casa, y les agradecemos además todo este apoyo. Y bueno, estamos hablando de esta película tan fascinante, El Abogado del Diablo. Y quizá un cuestionamiento cuando vemos estas películas, que además ocupan mucha ficción, pero ¿qué tantos elementos de la realidad tiene esta película como para que también nos lleve a la reflexión a los abogados? Y además otra pregunta, o sea, a los abogados que estamos en México, ¿qué tanta realidad tiene o qué tantos vínculos podrían tener o sucesos que se presentan en esta película pudiéramos identificarlos en el sistema de justicia mexicano? Pues yo creo que bastantes. ¿Bastantes en qué sentido? Para empezar, la forma de ganar a toda costa, ¿no? Lo que veníamos manejando antes del corte, que por ejemplo, pues en el caso del litigio, no solo penal, sino civil, laboral, administrativo, el que sea, pues a fin de cuentas en el caso de México siempre hay ciertos conectes, ciertas influencias, ciertas situaciones que pueden llegar a facilitar lo que es todo el desarrollo del proceso, ¿no? Ahora sí que en México, ¿cuántas veces no hemos llegado al juzgado y está para firma mi LIC?
Entonces, todas esas situaciones en las que dices o conozco o me muevo de una forma diferente al resto, que muchas veces pues, no es la ética o no es la que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso del penal, fija, sin embargo, pues da el resultado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa situación, teniendo en cuenta también, no voy a decir la corrupción del sistema mexicano, pero sí el efecto corruptor. ¿El efecto corruptor en qué sentido? En el sentido de que nosotros como abogados ahora sí que nos manejamos muchas veces por el boca a boca como publicidad. Más allá de poder poner cartelitos en Niños Héroes o donde sea, lo que habla de nosotros es el propio cliente, ¿no? Entonces, el hecho de que el cliente diga, ¿sabes qué? Ganó o me ganó el asunto. El cliente no va a entrar en me ganó de esta forma o de la otra, sino más bien ganó el asunto, me lo resolvió, es buen abogado. Ya después, cuando haces la retrospectiva, pues a lo mejor, como Keanu Reeves en la película, llevas a cabo ciertas técnicas que no serían las idóneas, ¿no? Desde el punto de vista moral o ético. Entonces, yo creo que sí tiene varias cuestiones o varios puntos en confluencia con lo que es el sistema mexicano. Te voy a hacer una pregunta muy compleja que es, ¿puede ser un abogado basado en sus principios, en su ética, o sea, en esta lógica que trae y de pronto, y querer hacer las cosas bien, o sea, en estos principios que puede llegar? Pero me parece que el problema no sería el abogado, sino de pronto cuando se enfrenta a la realidad de un sistema que se mueve con otras reglas, ¿no? Sí, ahí sí que habría que hacer la distinción entre queremos la respuesta políticamente correcta o la real. Porque la políticamente correcta va a ser, sí, podemos hacerlo. La real, en el caso de México, yo diría que no. O sea, yo cuando llego de España, me pongo a litigar en México, inicialmente, como dirían en México, ¿no?, me chocaba mucho muchas cosas. Decir, oye, pero es que esto no es como lo marca la ley. ¿Por qué voy a hacer esto o por qué se va a hacer esto si no es así? Siempre me decían, se hace así. Tú tranquilo, no va a pasar nada, se hace así, ¿no? Y al final lo que me decían también era, lo que nos venden a nosotros es el resultado. Y puedes tener el mismo resultado con tus técnicas legales, por decirlo así, pero ese resultado seguramente se va a alargar a 3, 4, 5 años. De esta forma lo vamos a tener en un año. Entonces, ¿qué quieres? Ahora sí, como los ministerios públicos. ¿Quieres cargarte de carpetas, de expedientes, o quieres ir sacando, que los clientes sigan hablando bien, etcétera? Entonces, sí te cambia mucho el chip. Yo creo que en el caso del sistema mexicano sería muy difícil tener un abogado ahora sí que completamente ético en ciertas áreas, ¿no? Porque, bueno, hay otras áreas en las que va a tardar porque va a tardar. Pero, por ejemplo, en penal, que es a lo que me dedicaba hasta el año 2021, y yo creo que es muy difícil, no voy a decir imposible, pero muy difícil, sí. Sí, y qué bueno que haces esta referencia, porque precisamente también tendremos que identificar una serie de cambios que van más allá del abogado, sino del sistema de justicia en nuestro país, de cómo se está desarrollando, de la cantidad de asuntos que se van llevando, de las manos que se tienen, en fin. Y también un principio cultural también que tendremos que ir modificando. Y va con eso. ¿En España era distinto? O sea, ¿tú crees que en España sí tendríamos una diferencia entre la forma en la que ejecutabas, en la que litigabas, a la que estás llevando en México? Sí. ¿A la que llevabas en México más bien? Sí, sí, totalmente. A ver, partimos de la premisa de que ahora sí que volvemos a dichos de México, ¿no? Con dinero baila el perro. Es decir, en España el que tiene dinero también tiene sus formas de conseguir el resultado. Pero ahora sí que a término medio, un cliente medio, sí, totalmente diferente. Totalmente diferente, porque en España ahora sí que es tiempos marcados, actuaciones marcadas, proceso marcado. En México, como dirían, México mágico, ¿no? En México tienes un proceso marcado que no necesariamente es el que vas a seguir, aunque es legal, tal vez por vacíos, por lagunas, pero sí cambia bastante, mucho, yo diría. ¿Y el factor que sería este tema de corrupción, de cultural, o sea, toda esta serie de factores que tendríamos que ir erradicando? Sí, sí. O sea, yo creo que va a ser difícil, porque son muchos años ya de corrupción enquistada en lo que es México, hasta el punto de que se ha vuelto algo cultural, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con los tránsitos, cuando dicen, ah, bueno, me detiene, pero aquí traigo el de 500 y no hay problema, ¿no? En el caso de España, no. En el caso de España, si te detienen y todavía sacas el billete, te va a ir peor porque te van a llevar a la comisaría, que sería como el Ministerio Público, porque has intentado sobornar, etcétera, etcétera. Entonces, si es dos realidades. Me decían muchos, ¿no?, de ¿por qué viniste a México? ¿Hablan español igual? Y digo, no es el español igual, no es la forma igual, no es la cultura igual. El idioma se parece en muchas cosas, no en todas, pero sí cambia mucho, mucho, mucho la cultura, la forma, en el caso del litigio, la forma de llevar los procesos también. Y cuando estás frente a, en este lapso de pasar de litigante ahora, profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de la FES Acatlán, y tiene una pluralidad incluso
de carreras y que además tienen esta oportunidad de intercambiar puntos de vista. Pero, ¿qué le dices a tus alumnos frente a esta realidad en el mensaje o en la formación que van a tener frente a una realidad que van a vivir al momento de salir de la misma, ¿no? A ver, yo lo que les digo siempre, o lo que la dinámica que hago al principio del curso es, preséntense, ¿no? La clásica, díganme por qué estudiaron derecho, pero díganme la verdad, ¿no? Porque muchos dicen, yo por justicia, etcétera. Digo, díganme la verdad, si es por dinero, es por dinero. Si es porque no tiene matemáticas teóricamente, porque no tiene matemáticas. Y resulta que muchos me dicen, es por el dinero, porque el abogado tiene un buen nivel de vida, porque el abogado gana bien. Digo, a ver, espérate. El abogado puede llegar a ganar bien, pero para llegar a ganar bien como quieres ganar, tienes que sacar asunto rápido. Y para sacar asunto rápido, pues tienes que caer, ¿no?, en esa dinámica un poco debatible, ¿no? Lo que dicen siempre es, no me importa, yo lo que quiero es ganar, ¿no? Como la película, que también por eso la elegí. Yo lo que quiero es ganar. Y lo que les digo es, a ver, espérame. Una cosa es que quieras ganar, otra cosa es que cuando vayas desarrollando ya tu práctica, sigas teniendo ese pensamiento, ¿no? Porque seguramente te va a cambiar. O sea, yo lo veo, por ejemplo, cuando empiezo a dar clase en tercer semestre, les doy el noveno y el noveno ya cambiaron la forma de pensar, ¿no? Dicen, oye, es que sí me gusta el derecho, pero siento que en México va a haber muchas cosas que no me han enseñado o que no se hace como me han enseñado. Digo, pues es que esto, ahora sí que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Bueno, así que la clásica frase. El abogado del diablo, cuando ocupamos esta frase, ¿qué te llega a la mente? Cuando decimos, voy a jugar al papel de abogado del diablo, ¿no? A ver, generalmente llega a la mente algo que es malo, ¿no? Uh-huh. Como decir, oye, eres el abogado de la parte que no debería ganar, entre comillas, etc. Pero yo eso también le comento a los alumnos, no desde la perspectiva del abogado del diablo, sino desde la perspectiva de cada vez que montes una estrategia, monta la estrategia desde dos perspectivas. Si tú, en el caso de penal, eres defensa, busca la estrategia que te pueda hacer el Ministerio Público para poder cerrar la vía. Si eres Ministerio Público, busca la estrategia de defensa. Es decir, a fin de cuentas vas a tener que hacerte abogado del diablo. Vas a tener que ponerte en otro lugar, vas a tener que pensar en las estrategias o, entre comillas, estratagemas que puedan llegar a haber y estar preparado para eso. Porque si no, vamos a tener un gran problema en lo que sería ahora sí que el desarrollo del juicio, que además queda grabado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otros elementos encontrarías en esta película que te llamaron la atención? Yo diría el efecto corruptor del éxito. Ahora sí que cuanto más éxito tienes, más, no voy a decir más corrupto te vuelves, pero más amoral te vuelves. Yo creo que ahora sí que el hecho de que de ganar con el dinero que lleva aparejado es lo que poco a poco también te va haciendo ese cambio en el chip, ¿no? Y otra cuestión que manejan en la película, para no spoilear, pero hablan por ahí de libre albedrío, ¿no? De hasta qué punto estamos abiertos o hasta qué punto estamos dispuestos a otras vías. Yo diría que en el caso del ejercicio de la abogacía no es tan fácil el libre albedrío. O sea, sí lo puedes llegar a tener, sí, pero si lo tienes como medio de vida, no como hobby, ¿no? Yo ahora mismo, pues mi medio de vida es la academia. Sí puedes llevar asuntos, pero no es como antes que te jugabas todo ahí, ¿no? Entonces ese libre albedrío cuando no es hobby, sino que es trabajo como tal, creo que no, en el caso de los abogados, creo que no existe en realidad. Se nos ha acabado prácticamente el tiempo, Javier, pero ¿algún mensaje, algo con lo que quieras cerrar dirigido a nuestro público? Pues ahora sí que antes de nada, agradecer a la FESA Catlán, porque me han acogido de manera espectacular, a mis alumnos, obviamente a mi familia y obviamente a ti, Diego. El último, pero no el menos importante. No, al contrario, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros, por darnos esta visión, por traernos esta película. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Y también, por supuesto, le mandamos un saludo a la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores, a la FES Acatlán, por todo el apoyo que nos han brindado. Y desde luego les agradecemos a ustedes que han estado en una emisión más de Cultura del Derecho los martes también estamos en Radio UNAM en el 96.1 FM en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de Canal 22, el canal cultural de México. Hasta luego.